Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Como veis, aquí están los pósters de Zelda que me ha regalado el amigo Fanfi de Game. Y os decía ayer que iba a ver si encontraba la NES Mini. Y al final, pues la he encontrado hoy donde menos me esperaba, que es en Game. Fui a Carrefour, que tenía el típico vale ese de 5 euros. Digo a ver si la tienen y como están reponiendo. Pero en Carrefour no tenían. Y fui al Game y sí la tenían. Y además a un precio muy bueno. A ver. Bueno, voy a enseñar los pósters de Zelda, estos que me regalaron antes de nada, que están aquí puestos. Son el mismo, pero como son por delante y por detrás, pues así al darme dos tengo los dos. Aquí vemos al amigo Link, que en el mundo abierto este está en. iba a decir polémico no, pero bueno, que es un celda un poco diferente a, a los demás. Aquí está escalando, a ver si el reflejo deja verlo. Bueno, los dos pósters de celda que me han regalado. Y ya hablando de regalos, también me regaló la Steelbook del Horizon, Zero Down un juego que también tengo muchas ganas, son los juegos de moda, ¿verdad? El Zelda y el Horizon, pero yo me voy a esperar a que bajen de precio. Yo el único consejo que os doy como coleccionista es la paciencia y la paciencia da sus frutos. Porque por fin tengo la Nintendo Classic Mini a 53.95 y como luego te dan algún eurillo en puntos, o sea, que es un precio cojonudo. No lo voy a abrir ni nada porque esto está más visto que el te En cuanto pueda le echaré una enchufada y, y a jugar porque yo nunca tuve la NES o sea ya aparte de coleccionismo yo la quería tener para jugar a estos juegos porque estos juegos de NES yo no he jugado nunca ellos no me gustan los emuladores y yo no tuve la NES en su momento yo tenía el, el amiga o sea que súper contento y para terminar eh, rebusqué la verdad que encontré un par de cosas de segunda mano pero ya era mucho y cogí y luego las volví a dejar y lo único que sí cogí porque estaba a muy buen precio es este Deception 4 Block Ties para Vita que estaba a 9.95. O sea que ayer conseguí un juego de Vita, hoy otro, y nada, han sido dos días. La verdad que estoy más contento que unas Pascuas. Pues ya está todo. Eh, gracias de nuevo, le digo a Fanfi eh, Game, la tienda que muchos odian, no sé por qué, porque yo la verdad que siempre encuentro cosas, me tratan de miedo. Y, y se pueden encontrar cosas cuando uno busca muy, muy bien de precio. Pues eso, el Deception 4 para Vista y por fin la Nintendo Classic Mini y los regalitos, la Steelbook del Horizon y, y los pósteres de, del Zelda. El Zelda y el Horizon, a esperar, que hay todo el tiempo del mundo y seguro que más adelante estarán más baratitos. El Horizon, seguro, porque al vender tanto, eso en breve va a bajar de precio en segunda mano. Y el Zelda de Wii U, bueno, es una apuesta más arriesgada, pero en un futuro también. En algún lado de segunda mano se podrá encontrar y no tener que gastarse los 50 y pico euros, que es lo que, lo que vale ahora. Pues nada más, espero que os haya gustado. Gracias por verme y hasta un próximo vídeo.